Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez para hacer un nuevo unboxing. Esta es la segunda parte de los regalitos que me hice de mi cumpleaños. Y bueno, ya vieron más o menos todo lo que viene. Viene muy bien empaquetado. Me gusta que escuchen todos los ruiditos, creo que a mí por lo menos me encanta eso. Me gustaría que me dejen en los comentarios si les gusta esto. Y quiero invitarlos a que se queden al final de este video porque no voy a probar todo esto que viene acá. Pero sí voy a probar por primera vez con ustedes las acuarelas en tubo. Son videos que he grabado ya hace bastante. Y que son videos cortitos porque bueno, no he comprado tanta cantidad. Entonces me parecía bueno poder sumarlo a este video porque siempre me piden que... Y que me parece bien que no solamente abra las cajas, sino que también pruebe los productos. ¿Qué pasa con los Papermate? Que es lo que están viendo ahí, esa caja gigante. Quiero hacer un video especial para fusionarlo con el handwriting, que ya se los había dicho en otro video, por si no lo vieron. Pero la idea es como ayudarlos a mejorar la escritura con estas lapiceras. Y bueno, es un video que lo tengo que realizar y que va a llevar bastante tiempo, así es que bueno, ese lo van a tener que esperar, quizás venga la próxima semana. Y acá lo que están viendo, bueno, quería probar porque aproveché que en esta librería, que es Teorema, tienen de todo. Entonces como ven, me pedí las acuarelas Winsor Newton Cotman. Siempre estuve como en duda de comprarme la paleta de 12 o cuál comprarme, porque las quería probar. Sabía que son buenísimas, son la línea de estudio de Winsor. Y quería probarlas, pero muchos dicen que son transparentes, que no son tan buenas como otras profesionales, como las Munchio que tengo. Pero bueno, ahora lo van a ver a eso al final de este video. Y bueno, como ven, este fue el motivo por el cual pedí esta caja, que era tener más colores de estas Papermate, que las amo. Vienen muchísimos más colores, pero acá Argentina no llegan, lo cual me indigna muchísimo, porque sé que vienen, creo que alrededor de 30 colores o algo así. En el sitio, en el Instagram de Papermate, están todos los colores y me encantan. Sobre todo hay uno que es el Blue Black o algo así. Es como más, como la lapicera que me compré. Ven, este es el azul, pero es el azul común. Y es un azul más oscuro el que viene. Y vienen colores hermosos como el oliva y todos esos. Pero bueno, lo que más conseguí en Argentina fue esta caja, que venía con esta libreta, que es de hojas comunes. La verdad no es wow, porque viene con hojas bastante blandas, pero es muy linda las tapas. Y estoy decidiendo para qué la voy a usar, porque como tiene hojas blanditas no se puede hacer mucho, solamente escribir. Claramente viene para escribir con estas lapiceras. Y bueno, encontré ese pack de, creo que son 14 o 12, la verdad que 12, son 12. Venía un pack de 14, pero valía el doble, lo tienen en Mercado Libre. Y la verdad es que me parecía muchísimo la diferencia, por solamente que venía ese color azul oscuro y venía el amarillo nada más. Esa era la única diferencia con este paquete. Y bueno, como ven acá, estoy desviando la atención de algo muy lindo, que son los marcadores Aquabrush Duo de Lira. Son impresionantes. La verdad es que también dudaba mucho cuál comprar, si comprarme los de A1 en esta librería. Los tienen a muy buen precio también en unidad, así que si quieren elegir colores es genial. Y lo que me pasó fue que me confundí porque pensé que no venía la cajita de 12 con los colores, que son un poco sucios como me gustan a mí.
Y si ven, hay unos que son como un poco más tirando a los colores comunes y los otros son un poco más sucios. Pero están como mezclados también. Como ven, vienen muy de muy buena calidad. No podían abrir la tapa porque vienen duritos. Lo lindo también que tienen es que vienen con la codificación de color. Y bueno, nada, son increíbles. Yo lo probé por primera vez en un curso de caligrafía que hice hace poco. Venía de regalo este brush pen. Fue un curso presencial y la verdad es que me encantó. Esta también es la razón por la que les estoy mostrando este unboxing ahora, porque quiero ya grabarles un video, porque sé que en Argentina se están vendiendo un montón por el hecho de que, bueno, se ve que ha llegado un cargamento importante de estos marcadores. Y si ven, esos colores raros a mí me encantan. Hay mucha gente que seguramente no les guste, pero bueno. Y acá voy a proceder a mostrarles otra cosa que compré aparte en una librería local, que son las acuarelas Alba. Me sorprendió mucho encontrarlas, sobre todo acá en San Juan, que cuesta un montón encontrar este tipo de cosas. Las vi como ahí en un cajoncito y dije, no puedo creer que haya acuarelas en tubo y yo no las haya visto. Así es que compré los colores que más me llamaban la atención y con los que pensé que podía hacer más mezclas. Que bueno, es el magenta, este que viene acá. Y como ven, son muy, muy pigmentadas porque bueno, creo que son profesionales. La verdad es que no tengo mucha idea sobre esto. Pero bueno, ya pronto se van a venir los videos de acuarela, como les dije en el video anterior, creo que fue. Así es que ahí voy a indagar un poquito más en el tema. Tampoco tanto porque lo que quiero es hacerlo bastante práctico al cursito. Y sí preparar un curso como de pago un poco más extenso y que tenga más información sobre este tipo de cosas. Y como ven, son súper pigmentadas las acuarelas y bueno, ahí las estoy probando. Me encantó el color, lo que sí. Bueno, si me siguen en Instagram saben que ya los mostré a esto apenas las compré. Si no me siguen, vayan a seguirme porque ahí muestro todo apenas me llega. Y bueno, ahora van a ver bien, pero quizás ya lo vieron, que es como que se granula un montón. Acá lo estoy probando en el sketchbook que hice con Costura Copta en este canal, que lo pueden ir a ver también. En una hoja de 300 gramos que compré suelta. O sea, este sketchbook lo hice yo y lo hice con unas hojas de acuarela de 300 gramos. Y acá lo estoy probando en el otro sketchbook, que es el primero, que en realidad era un art journal, pero bueno, cada uno lo puede llamar como quiera. Y este es de acuarela, las hojas son de cartulina encapada. Y como ven, no funciona tan bien acá esta acuarela, se mueve mucho, el pigmento quizás también depende de la cantidad de agua y demás. Y bueno, acá probé húmedo sobre húmedo para ver cómo funcionaban con esta técnica y así la fui probando en diversas formas para ver cómo funcionaban, porque me llamaba mucho la atención probar las acuarelas en tubo, como les dije. Y como ven arriba, se ve el granulado ese que ha generado la pintura, ¿no? Una chica en Instagram me dijo que sí, que son todas así, que no son solo estos colores y que, bueno, no son tan buenas como marcas conocidas como Winsor & Newton, por ejemplo. Pero me sorprendió encontrar estas acuarelas y la verdad es que son un poco más económicas que las Cotman, digamos que 100 pesos, una cosa así, más baratas, y trae más cantidad del tubo, porque los tubos de Winsor, que son los que voy a probar ahora, creo que tienen 8 milímetros y los que probé recién de Alba tienen 10 milímetros. Pero nada, la diferencia la verdad es que no lo vale mucho. Bueno, y de Winsor compré los colores que más me llamaban la atención y que no tenía hasta el momento, que es el índigo, el gris de paint y el ocre, que bueno, en las acuarelas Muncho, que son las primeras que compré, no viene. Solamente viene el ocre, pero el ocre la verdad es que no es muy lindo de las Muncho. Y este gris de paint es genial, es muy genial. Ahora van a ver cómo
pigmenta. La verdad que son muy, muy lindas. No me arrepentí para nada de comprarme. Y bueno, con respecto a las Alba, que para terminar como de hablarles de ellas, siento que no vale la pena comprarlas si podemos comprarnos unas Codman realmente, por más que traiga más cantidad del tubo. Sí está buena para hacer algunos efectos, como ven que granula bastante. Si quieren hacer efectos, por ejemplo, en lunas o planetas, ese efecto granulado yo lo he usado en una obra que hice hace poquito. Si me siguen en Instagram otra vez les cuento que ya lo subí y están historias destacadas, así que pueden ir a verlo ahí. Y usé ese efecto que da la acuarela de Alba granular para generar como ese efecto de textura en lo que es el planeta. Y bueno, como ven, este color ocre de Codman, ya sabía que era genial, pero la verdad es que verlo en vivo es como muy lindo, muy muy lindo. Es como esa mezcla entre amarillo y mostaza que me encanta. Y bueno, acá van a ver el gris de Paint, que lo puse bien cerquita, lo estaba haciendo en el aire para que lo vieran bien ustedes, porque para mí son momentos trascendentales estos, porque estoy probando por primera vez unos acuarelas en tubo y las Winsor nada más y nada menos. Entonces para mí son momentos de, la verdad, mucha emoción, y que me gusta mucho por el hecho de que mucho tiempo me gustó el tema de la acuarela y nunca realmente me animé. Y bueno, si están en esa etapa, los invito para que se animen a probar, porque es un viaje de ida y es hermoso poder probar colores, poder jugar, poder crear. Es muy lindo. Y bueno, como ven, el índigo también son colores que a mí me encantan. Quizás a ustedes les gusten más los colores un poco más cálidos, pero yo me voy un poco más por los fríos, por lo menos por ahora. Quizá en un tiempo cambie. Y bueno, acá al lado estoy probando en una hoja de acuarela, de cartulina encapada, porque si vieron el video de Copta, mezclé hojas de acuarela con hojas de cartulina y quería ver cómo funcionaban claramente estas acuarelas. Cada vez voy a mostrarles más completos los videos para que vean cómo funcionan cada uno de los materiales. Y bueno, como ven acá en la cartulina, las acuarelas Salva, ya lo había hecho antes para los videos de Instagram, y pasando el dedo se sale casi por completo. Ahora está un poco más seca, pero igual me gusta que escuchen los ruiditos. Si ven, se sale un montón. Y bueno, estas son las de Winsor. Sí me llamó la atención un poco que se separara un poco el pigmento en el gris de Paint, si ven, y en el índigo también tiene como una separación del pigmento, pero me dijeron que puede ser por el agua, y realmente después las probé con menos agua y sí, es verdad, no se separa tanto el pigmento. Sí, igual me llama un poco la atención de que se separe. Y bueno, acá quedó las Alba en el papel de 300 gramos. Acá no se salen. Bueno, ahí tenía el dedo ya manchado, pero ahí van a ver que pruebo con otro y no se sale para nada en el papel de acuarela. Eso está bueno. Y como ven, cuando le ponemos menos agua, se nota menos ese granulado. Y bueno, ahí como ven, ya había probado con la purpurina, no sé si lo dije. Pero como lo compré en el mismo lugar que con esto, lo probé ahí. No sé si la purpurina y el polvo de oro son lo mismo. Si hay alguien que sepa, déjenmelo en comentarios, porque pregunté a la profe de acuarela y no me contestó eso. Y bueno, como ven acá, el gris de Paint y el índigo de Winsor también se salen de este papel de la cartulina, así que no sería cuestión del papel. Aunque para que vieran, busqué el swatch que hice de las Munjo y van a ver que las Munjo no se salen, o sea, estas sí se han adherido a la cartulina encapada. Entonces la verdad me queda como una duda ahí, porque algunas se salen y otras no.
supuesto, creo que las munchos se adhieren bien al papel, no sé qué onda. Pero bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y esperen los próximos videos que se vienen con todo en este canal. Nos vemos, un beso.